Queridísima gente y queridísimo público en general de este tu canal de Convocatorias México, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Miren, les traigo excelentes noticias porque el presidente Andrés Manuel López Obrador nos acaba de sorprender una vez más a todo el pueblo de México. En especial, él siempre lo ha aclarado, que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Y siempre primero los pobres. Así que escucha la siguiente noticia porque te estaré dando importante información. No adelantes este video. Es algo que, además de ser muy importante, fundamental, tenemos el compromiso de, antes de concluir nuestro mandato, ya nos faltan días, dejar montado todo el sistema de salud pública con centros de salud, hospitales, médicos generales, especialistas, medicinas, todo gratuito, el mejor sistema de salud del mundo, así como para causar polémica y salpullido a nuestros adversarios, pero estamos trabajando. Escucharon, amigas y amigos, esto es una excelente noticia para muchas y muchos de todos ustedes, para el pueblo mexicano. Miren, es importante que ustedes sepan sobre esto que él claramente está diciendo, que está a pocos días de que ya se termine su mandato, a un mes y medio, un poquito menos, pero él quiere dejar hecho lo que prometió. En especial esto de los hospitales, de centros de salud, para que las personas puedan tener citas médicas gratuitas, medicamentos gratuitos también. Esto es un excelente trabajo que el presidente pasará a dejar ya establecido. Obviamente para que Sheinbaum Pardo le dé continuidad y esto ya quede durante hecho en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por aquí también quiero darte otra excelente información que él nos comunica. Espero que este video sea de tu agrado. Si es así, regálanos tu manita arriba, déjanos tus comentarios sobre el excelente trabajo que todavía el presidente está tratando de dejar bien hecho antes de dejar al país en las manos de Sheinbaum. Escucha lo siguiente. Imaginados, la estrategia central del gobierno en el terreno de la política social descansa en respetar, atender y escuchar a todas y a todos, pero otorgando preferencia a los pobres y humillados. Siempre dijimos, ese fue mi lema de campaña por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el año 2000, que por el bien de todos, primero los pobres. Esta frase debiera ser la esencia de la actividad política, porque es sinónimo de humanismo y una forma distinta de entender la importancia del poder, cuyo ejercicio, como lo he dicho muchas veces, solo es puro y virtuoso cuando se pone al servicio de los demás. Recuerden, queridos amigos y pueblo de México, adultos mayores, si te está gustando este video, suscríbete a este canal. Este video no es reciente, amigas y amigos. Estas fueron las palabras del presidente cuando recién iniciaba a estar frente al país en México. Y todas esas palabras las fue cumpliendo día con día, año tras año, durante su tiempo llevando al país adelante. Por el bien de todos, primero los pobres. Y miren, suscríbete a este canal y vamos a continuar mirando la siguiente información porque esto no termina aquí. Hay mucho más. Pero atender a los más pobres es también, por si fuese poco, ir a la segura para contar con el apoyo de muchos.
se busca transformar una realidad de opresión y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor, más justa, igualitaria y fraterna. ¿Quién defiende realmente a un gobierno democrático? El pueblo. Básicamente el pueblo. ¿Saben que Ricardo Flores Magón dejó muchas enseñanzas? Y tenía una frase que a mí me gusta mucho. Y la repetí, la repetí, la sigo repitiendo. Decía, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y otro oaxaqueño, el presidente más grande que ha tenido México, el mejor presidente en toda la historia, Benito Juárez, un indígena zapoteco, decía, con el pueblo todo, sin el pueblo, nada. Y esto que él comenta en distintas ocasiones, ustedes lo han escuchado por las propias palabras de él, de que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Y realmente, amigas y amigos, el segundo piso de la Cuarta Transformación va a continuar gracias a ustedes, porque ustedes fueron la mayoría quien eligió que la Cuarta Transformación continuara, el segundo piso de la Cuarta Transformación continuara, porque el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que fue Morena, por el partido de Morena, hizo un excelente trabajo con el país y para muchas y muchas familias mexicanas. Muchas familias mexicanas, su trabajo lo respalda, no es algo que yo esté inventando, sinceramente. Y con Claudia Sheinbaum Pardo, sinceramente, habrá cambios y cambios a beneficio de México. Cambios a beneficio de México. Continúa el segundo piso de la Cuarta Transformación, continúan nuevos programas sociales del bienestar y todo va a beneficio del pueblo. Así que yo estoy seguro que no hay duda de que tú no te equivocaste al haber votado por el partido de Morena, por Claudia Sheinbaum Pardo, para representar al país de México. Vamos a continuar con esta excelente noticia, porque hay mucho más que saber, hay mucho más que escuchar. Por eso, ¿quién respalda la Cuarta Transformación? ¡El pueblo! Traicionar al pueblo. Y algo básico y esencial, y esto para los jóvenes sobre todo, algo básico y esencial: nada se logra sin amor al pueblo. Quizá en otros tiempos se podía fingir, simular, ir en campaña a pedir votos, abrazar a la gente y luego llegar al cargo y olvidarse del pueblo. A lo mejor en otros tiempos, ahora ya no. El consejo a los jóvenes es, si quieren dedicarse al noble oficio de la política, no olviden que lo principal es tenerle amor al pueblo, querer al pueblo. Profundo amor al pueblo. Nada se logra sin amor al pueblo. El presidente Lázaro Cárdenas decía, fíjense, esto en 1937, estaba de presidente de la República, no de candidato, o después de que fue presidente.
decía que le mortificaba conocer el verdadero fondo moral de muchos servidores públicos al observar en sus semblantes el disgusto que les causaba la demanda de auxilio o de justicia de la gente pobre. Entonces pienso más, expresaba, en la tragedia interminable de nuestro propio pueblo. Pues bien, sin ese sincero sentimiento, nada bueno se puede hacer en la vida y menos en la política, que contrario a lo que se suele pensar, es uno de los oficios más nobles y de la más alta jerarquía espiritual. Que se escuche bien y que se escuche lejos. La auténtica política es profundamente humana en su fundamento, en su esencia y sobre todo cuando se practica en bien de los demás y en especial de los pobres. Amigas, amigos entrañables, sigamos haciendo historia, continuemos impulsando el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias. Hagamos realidad y gloria el humanismo mexicano. Es un honor estar con Obrador. Muchos de ustedes lo dijeron, lo mencionaron, lo gritaron junto con él. Sinceramente, amigas y amigos adultos mayores, público en general también, el presidente hizo un cambiazo radical en estos 6 años, ¿sí? Me voy muy contento porque iniciamos la transformación del país. Siempre hablamos de la cuarta transformación, porque ya hubieron 3 transformaciones. La independencia, la reforma y la revolución, a la que hacía yo referencia, en la que participaron sus antepasados de esta región. Y ahora es la cuarta transformación de la vida pública del país. El principio de por el bien de todos, primero los pobres. Eso no va a cambiar a partir del 1 de octubre. El principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, de que no va a regresar la corrupción, que vamos a seguir haciendo un gobierno honesto donde los recursos del pueblo se le regresen al pueblo de México. Y el tercer principio que dice: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Así va a seguir la transformación. Es la esencia de lo que llamamos el humanismo mexicano. Y así es, amigas y amigos, público en general de México. A partir del 1 de octubre, Claudia Sheinbaum Pardo toma el mando del país. Va a iniciar con el pie derecho porque va a iniciar consensos para el nuevo programa a las mujeres de 60-64 años. También va a dar más noticias referente a las becas, que pasarán a ser universales y ya no será como antes, de que había escuelas susceptibles, ¿verdad? Obviamente esto va a aplicar solamente para escuelas públicas. Veamos lo siguiente que nos comparte. Pero continuar con la transformación también significa continuar con todos los programas de bienestar que decidió el presidente. Es decir, va a continuar la pensión a todos los adultos mayores. Va a seguir el apoyo a todos los jóvenes de preparatoria. Va a seguir el apoyo al campo, fertilizantes gratuitos. Va a seguir el apoyo del campo de Sembrando Vida, que estaba por acá. Jóvenes Construyendo el Futuro. Y todos esos programas además pasan a ser derechos.
porque ya lo están aprobando los diputados y pronto los senadores van a ser parte de la Constitución de la República. Es decir, no solamente son programas, sino que son derechos del pueblo de México. Y por si las dudas estaban con el pendiente, donde posiblemente andaban un poco pues alarmados o medio asustados en pensar que posiblemente podían desaparecer algunos apoyos, algunos programas y que los dejaran de recibir, otorgar a las familias mexicanas, a personas que reciban algún apoyo por parte del gobierno federal, la respuesta es que no. Ustedes van a seguir recibiendo los programas, los apoyos a los cuales estén inscritos. Serán solamente algunos cambios, algunas modificaciones. Hasta el momento se puede saber que uno de los aumentos más significativos que se verá muy bien recibido por los adultos mayores es el aumento de la pensión de 65 y más. ¿Por qué? Porque claramente el presidente Andrés Manuel López Obrador en distintas ocasiones él dijo y mencionó que esta pensión tendría aumento año con año. Entonces, si ustedes realizan una suma de 6 mil pesos que reciben bimestralmente, más el 25%, les da un total de 1,500 pesos más. Entonces, esto daría a un total de 7,500 pesos para el año 2025. También les quiero comentar que restan dos pagos más, septiembre-octubre y el de noviembre y diciembre. Adultos mayores todavía tienen 12 mil pesos por recibir. Así es, amigas y amigos. Estos pagos iniciarían la primer semana del mes de septiembre. Iniciarían con la fecha 2, día lunes 12 de septiembre, con la letra A a la letra G, pero contemplando un día más, que sería el día sábado, porque como ustedes lo saben, agregaron un día más, un fin de semana más, el día sábado. Así que bimestralmente la Secretaría del Bienestar puso a trabajar a los bancos ejecutivos del Banco del Bienestar. Y además, como me comprometí entonces, me comprometo, ahora vamos a dar apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Y además, lo platicamos y lo vamos a consolidar el próximo año. Al programa de adultos mayores vamos a incorporarle algo adicional. Vamos a tener médicos, médicas, enfermeros y enfermeras que van a ir casa por casa a visitar a todos los adultos mayores del país, para revisar su salud, para platicar con ellos, para llevarles los medicamentos si es necesario. Es decir, no solamente se consolidan, sino se amplían los programas de bienestar.